¿El levantamiento de pesas es extraño para ti? Si es así, esto es completamente comprensible. Aprender una nueva habilidad, como cocinar, un nuevo idioma o hacer ejercicio, requiere mucha práctica. Muchas personas pasan de ser sedentarios a levantar pesas varias veces a la semana. Hoy veremos un plan general que te va a ayudar a aprender a moverte correctamente sin pesas, también conocido como ejercicios de peso corporal, para evitar lesiones cuando avanzas hacia el uso de pesas. Prepárense para tachar aprender a levantar pesas de su lista de objetivos de condición física con estos tres sencillos consejos. Me llamo Brenda y ahora me vas a acompañar en esto que es dietas, gym y salud. Dietas, gym y salud. Comience con ejercicios de peso corporal. Puede ser tentador empezar levantando pesos pesados, intentando movimientos enérgicos con mancuernas desde el primer momento. No lo aconsejo porque te expones a una lesión. En cambio, sugiero aprender a mover de manera eficiente el propio peso corporal primero. Entrenarte solo con tu peso corporal puede resaltar cualquier desequilibrio muscular que puedas tener y ayudarte a corregirlo. También aprenderás los patrones de movimiento adecuados y vas a construir una base de fortaleza. Comienza con estos ejercicios. Estocadas, planchas, lagartijas, cuclillas, puentes glute. Una vez que se sienta cómodo con ejercicios de peso corporal como lagartijas, planchas y estocadas, avance al aprendizaje de movimientos de entrenamiento de fuerza básicas con peso. Aprende los movimientos básicos. Una vez que haya realizado los ejercicios de peso corporal, es hora de comenzar a incorporar pesos ligeros con ejercicios. Si no se siente cómodo yendo directamente al uso de una barra y pesas, puede utilizar varias máquinas en el gimnasio. Una progresión de esto se vería así. Aprender cómo hacer una sentadilla libre, luego aprender a hacer una sentadilla con máquina Smith y finalmente sentadilla con mancuernas o barra. Los movimientos básicos que recomiendo que aprendas primero son sentadillas con mancuerna y barra, estocada con mancuernas, prensas de hombros, la famosa mariposa para pecho y una vez que estos movimientos se conviertan en naturaleza para usted, podés continuar avanzando hacia movimientos más avanzados como los pesos muertos y los movimientos de cadera. Pon tus nuevas habilidades a trabajar. La práctica hace al maestro, especialmente cuando se trata de levantar pesas. Vas a tener que practicar estos movimientos a menudo, preferiblemente con la supervisión de un entrenador experimentado. A partir de ahí, podés comenzar a concentrarte en ejercicios compuestos. Se trabajan varios grupos musculares a la vez, como la sentadilla, herculeo, press militar, etc. y presionar para obtener el máximo rendimiento del entrenamiento. Si eres nuevo en el entrenamiento de fuerza, te recomiendo hacer 3 sesiones de entrenamiento de fuerza a la semana. Esto le va a dar al cuerpo suficiente tiempo para recuperarse y adaptarse a este nuevo estilo de entrenamiento. Cuando se trata de programación, cambia constantemente el enfoque y el estilo de cada sesión para crear confusión muscular y evitar estancamiento. Una sesión puede enfocarse específicamente en la parte inferior del cuerpo, otros días pueden enfocarse en el pecho y la espalda, y algunos días se acondicionarán tipo cardio, actividad sin parar durante toda la sesión. Investigue cómo crear su propio programa adaptando sus metas o consúltelo con el profesional del gym al que vaya. Si no es en casa, en internet va a encontrar muchísimos planes para los distintos tipos de cuerpo y el objetivo que tenga. Les agradezco que me acompañen hasta el final. Me llaman Brenda, no dejen de suscribirse que subimos videos a diario. Nos van a dejar su comentario que los queremos conocer. Si realmente les gustó el video, puedes dejarnos tu like, compartir este video con gente que le puede interesar, recordá visitar nuestro Facebook y llevarte allí tu cuota de motivación diaria. Siempre podés visitar la pestaña Comunidad en YouTube. Hasta pronto, no dejen de sonreír y obvio que su día esté lleno de muchas, muchas dietas, gym y salud.